tenemos una necesidad porque bien ha habido una catástrofe o tenemos un problema con riesgo vital afortunadamente se ha creado internacionalmente hablando en europa y en parte como méxico otras otras zonas un número de teléfono que es el 112 la utilización de este número en concreto para las emergencias de cualquier característica nos van a ayudar muchísimo tanto para la salud tanto en las catástrofes hoy vamos a hablar de ese tema de la utilización del 112 ...de la posibilidad de la asistencia... ...desde el punto de vista médico... ...de las emergencias... ...nos llaman emergencias médicas extrahospitalarias... ...en este sentido... ...vamos a hablar con una gran profesional... ...trabajadora del 112... ...es doña Almodena Moreno Álvarez Vijande... ...es médico de familia... ...especializada en emergencias y urgencias... ...y trabaja en este servicio... ...nos va a dar una visión de cómo funciona... Eh, ...cómo podemos hacer solicitud del mismo... ...y qué prestación es la que nos puede dar... Eh, ...como siempre vamos a empezar con esa... Las tres noticias, eh, vuelvo a insistir que las selecciono por su interés, por lo que nos puedan eh, aclarar acerca de enfermedades y de posibilidades de tratamiento. Comenzamos. Los dolores del crecimiento en los adolescentes. El dolor de la rodilla puede persistir durante años en los adolescentes al realizar deportes y otras actividades de esfuerzo, pudiendo llegar a ser crónicos si no se tratan en su momento. Según un estudio, uno de cada tres jóvenes de 12 a 19 años sufren problemas de dolor en las rodillas y en ocasiones este persiste a pesar de terminar el crecimiento. Se realizó un estudio con 3.000 adolescentes en el que se encontró que estos tienen dolor y disminución en la calidad de vida, por lo que se debe poner solución con distintos tratamientos. Dicho estudio también encontró que alrededor del 25% de los pacientes sometidos a sustitución articular, prótesis, presentaron un cuadro de dolor en la adolescencia. Los tratamientos preventivos de la osteoartritis y el entrenamiento adecuado pueden ser la solución. Los trabajos exigentes y sin control de las tareas someten a riesgo de la diabetes tipo 2. Estos son un 60% más propensos a desarrollar la enfermedad que los trabajadores sin estrés, aun cuando no tengan factores de riesgo clásicos. Esto se suma a la evidencia de que la tensión laboral es per se un factor de riesgo grave para la salud. Un equipo realizó un seguimiento a más de 5.000 hombres y mujeres en Alemania durante 15 años. Ninguno de ellos tenían diabetes en un principio, preguntándoles sobre responsabilidad, competencia y capacidad de decisión en su puesto laboral. Durante el seguimiento se detectaron casi 300 casos de diabetes tipo 2. Casi el 7% correspondía al grupo con alta tensión laboral. La Asociación Estadounidense de Diabetes Anticipa que uno de cada tres tendrán diabetes para el 2050. Se asocia la alta tensión con el exceso de cortisol hormona que altera la forma en que el cuerpo regula el azúcar en sangre. El uso de la cocaína aumenta el riesgo de la muerte súbita. Un estudio de investigadores españoles analiza 437 autopsias de consumidores habituales encontrando que el consumo reciente de cocaína cuadriplica el riesgo de muerte súbita. Los efectos de la cocaína y el sistema cardiovascular son conocidos. El aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial o contractibilidad del ventrículo izquierdo también se asocian con la aparición de trombosis y arritmias. Para dicho trabajo se eligieron a los fallecidos por muerte súbita en un segmento de población relativamente joven, entre 19 y 49 años de edad, para evitar la influencia de los problemas cardiovasculares más frecuentes en personas mayores y consideración de otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes o tabaquismo. tenemos necesidad de una asistencia médica de carácter urgente, tenemos tres posibilidades de ella. Bien recurrimos a nuestro centro de salud para que nos traten, bien recurrimos a la medicina hospitalaria, al servicio de urgencias del hospital, o bien recurrimos a esa eh, exigencia de servicio médico extrahospitalario. Eso que lleva consigo a hacer una llamada al nombrado y conocido número 112 y con ello tenemos la asistencia médica... Eh, necesaria en su momento con relación a su necesidad en cuanto a padecimiento. Eh, de ese tema es de lo que vamos a hablar hoy, de esa medicina, de esa actuación de urgencia ostrohospitalaria por parte del 112. Y para ello vamos a hacerlo con una gran profesional, es doña Almodena Moreno Álvarez Vijande. Es médico de familia y está especializada precisamente en urgencias. Y, y emergencia, y de hecho es trabajadora del 112. Eh, doña Almudena, ¿me permite usted que la tutee, si me lo permite? Por supuesto. Pues muchas gracias, Almudena. Hola. Vamos, si te parece, a hablar, a conocer esto de qué es el 112, porque todo el mundo habla de ello, todo el mundo dice, eh, conoce el que cualquier emergencia que tengas, vamos a recurrir al 112. Pero realmente, eh, ¿en qué de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una asistencia por parte del servicio del 112? Pues a ver, el 112 como tal es cualquier asistencia urgente que nos podamos encontrar. Es un número pues, que, al cual debemos recurrir siempre que nos encontramos en una, una situación mmm, alarmante, tanto de salud como de cualquier otra índole. Hoy, en o sea, hoy vamos a hablar del tema sanitario que es por el motivo que yo vengo. Pero sin embargo también tiene <coughs> distintas coberturas, ¿no? Si hay catástrofes, si tienes un fuego, es, si tienes... Siempre le, los bomberos, si uh -huh. tienes necesidad de hablar con la policía, inclusive cualquier tipo de emergencia es la que tiene la cobertura del 112, ¿no? Correcto. Eh, mmm, cuando hablamos precisamente de esa cobertura y hablamos desde el punto de vista médico, eh, eh, ¿cuándo... ...debemos de llamar, ¿cuándo podemos considerar... ...que debemos de llamar al 112... ...teniendo como he dicho otra serie, otra serie de coberturas... ...desde el punto de vista urgente, uh -huh. más a mano? Pues hombre, lo primero que debemos tener en cuenta... ...es la, el carácter vital de la situación, ¿de acuerdo? Mucha gente, el problema que tenemos... ...es que han asociado el 112 como un número gratuito... ...y por eso directamente llaman... ...eso no es así, no es correcto... ...es decir, eh, nosotros en nuestra tarjeta sanitaria por la parte posterior, en el reverso, tenemos un teléfono donde pedir citas en consulta y donde poder ponernos en contacto con las urgencias del centro de salud. Entonces, a priori, ese es el primer número al que debemos recurrir. Debemos llamar a nuestro centro de salud, al servicio de urgencias y comentarles la situación. Eso como primero, primera opción. Así <coughs> que es cierto que bueno, pues hay circunstancias que son más alarmantes, como pueda ser una pérdida de conciencia, como pueda ser una persona mayor que no se puede mover de casa, eh, como pueda ser una persona que se ha caído y presenta un tipo de dolor muy, ur muy urgente o muy grande o no se puede mover muy incapacitante, mover, muy incapacitante correcto, y no tenemos medios de poder acercarlo a otro sitio, bueno, pues en esas circunstancias quizá cabe más llamar, recurrir al número del 112. Para... Correcto. Eh, entonces, ¿en qué consiste el 112 en concreto? El 112 como tal es un centro coordinador, ¿vale? Que, o sea, que siempre decimos 112 y nos ponen el teléfono al lado y parece que 112 es el teléfono. No, el 112 es un centro coordinador, es un, es un centro físico donde eh, están representados las fuerzas de orden público. Personal sanitario y m, personal de bomberos. Digamos, son las tres categorías profesionales que están ahí representadas. Además, existe una serie de operadores telefónicos que son los primeros que reciben nuestra llamada. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuando nosotros llamamos al 112, nuestra llamada la recibe un teleoperador por decirlo de alguna manera no nos contesta un médico ni un guardia civil ni un bombero sí porque esto es un tema siempre se reivindica de que sí han tardado mucho en atenderme de que sí me han hecho preguntas de que, eh, esto es lo que yo quiero que, ya, que aclaremos aquí uh -huh. para que la gente entienda que ese servicio que estás explicando muy bien es un servicio general para cualquier tipo de emergencia que no solamente las cuestiones de sanidad sino que existen otro tipo de ellas y eh, se encauza por el camino que corresponde para Proceder a tomar la determinación del servicio que hay que dar, entiendo. Correcto, correcto, ¿no? correcto. Así es. Entonces, nuestra llamada es recibida por un teleoperador que dice cuál es, eh, cuál es el motivo de su llamada, cuál es su urgencia. Y entonces se le dice, pues, eh, un incendio, estoy en la carretera tal, tengo un incendio, o me he encontrado un señor que, que está aquí que no responde. Pues entonces ese operador lo que hace es pues derivarnos. O bien, o un accidente, ha habido un accidente tal. Entonces, ese operador lo que hace es activar a, a, las, a las diferentes entidades que, que deben tomar parte De en, el, en el asunto. Por eso es muy importante que... Cuando cuando nos preguntan respondamos porque lo primero que decimos eh, cuando llamamos que hay un accidente ya bueno eh, vamos a escuchar a esa persona que nos llama es decir si nosotros estamos alertando primero debemos identificarnos eh, mire soy un conductor mire venía por aquí paseando mmm, o soy un afectado de un accidente explicar un poquito la situación y decir pues claro. ha habido un accidente hay un coche hay dos coches eh, están en la carretera se han salido de la carretera eh, hay una persona que no respira, hay una persona que no responde, dar datos que además nos lo van a ir pidiendo, pero, y muchas veces nos resulta como muy pesado todo lo que nos preguntan, pero es que es muy importante porque tomar una decisión por teléfono no es fácil. Claro. No y además yo sé sí, y me consta que existen también en este sentido el mal gusto de realizar bromas de con esta cosa tan seria y sí. oye y tan interesante desde el punto de vista del servicio al ciudadano y tan necesario en muchísimas ocasiones. Eso también hay, hay que sacar de duda de cuál es realmente el, la gravedad, qué, cuál es la necesidad que tiene. Pues como estás diciendo, tengo entendido que hay distintos servicios. Está una UBI, está la ambulancia, un, eh, quiero decir, medicalizada, no medicalizada, todo eso luego ahora lo vamos a comentar, cuando es necesario uno y otro, pero efectivamente eh, así es. Eh, Almudena, ¿cuándo debemos utilizar realmente la llamada del 112? Porque ya hemos dicho que tenemos una asistencia primaria en el centro de salud, tenemos otra hospitalaria que sí podemos recurrir a ella. Y me parece muy oportuno el repetir que en la tarjeta sanitaria, efectivamente, ahí existe un número de teléfono para determinadas urgencias que son las que pueden llegar a determinar si es necesario el 112 o no, inclusive. Correcto, porque esa, ese número de teléfono nos va a remitir al centro de salud, al servicio de atención continuada, y ahí nos van a poder decir, pues, aparte de que ya se van a poner en marcha y se van a poner en movimiento, pues eh, ellos ya también, si hace falta, van a tomar la decisión de llamar al 112. ¿Cuándo llamar al 112? Eso, esa es mi pregunta. Es complicado, o sea, es complicado. El 112, de hecho, se, se creó pues para, para que fuera de un fácil acceso. ¿Cuándo llamar? Pues a priori, eh, la, el llamar es libre, no se puede decir en este, en este y en este momento. Pero bueno, lo que sí que es cierto que tenemos que ver es si se trata de algo vital o no es decir el 112 son llamadas de emergencia de acuerdo para todo lo que no es emergencia para todo lo que no es de vida o muerte no es algo acuciante pues hombre tenemos otros medios como es el número de policía local el número de la guardia civil el número de urgencias del centro de salud hay otra serie de de posibilidades, de posibilidades a, a tener en cuenta no exclusivamente el 112 es decir llamar al uno dos porque mi hijo de dieciocho años tiene fiebre pues no totalmente fuera de lugar por ejemplo es un ejemplo que se me ocurre en este claro, momento. Todo el mundo piensa que su dolencia es la más trascendente, porque sí. es la que le toca más de cerca, eso está claro. Todos Correcto. y ahora mismo todos somos tenemos los mismos eh, necesidades y posibilidades de. Entonces parece ser que hace una diferenciación. Pero realmente yo creo que el usuario lo que tiene que tener muy claro es la necesidad de ese servicio, como estás dicho, que debemos de llamar cuando tengamos un problema, emergencia real con riesgo vital, que suponga una asistencia en la cual haya que poner en movimiento una determinada parafernalia para cubrir todas las posibilidades de salvamento de esa persona. Efectivamente, eh, yo creo que en eso es, viene muy bien que repitamos porque lógicamente todos queremos, eh, queremos la asistencia cuanto antes, más eficaz y más rápida. Pero quién sabe si a lo mejor la necesidad en un momento determinado está eximiendo de algún familiar tuyo que la necesites con mayor eh, premura. Pues entonces, eh, si no lo utilizas, lógicamente dejas la posibilidad, claro. ¿verdad, Modena? Yo quería, yo quería hacer una apunte a eso. Era, por sí. ejemplo, si estamos realizando una llamada eh, al 112 por ese motivo, por ejemplo, de que un niño tiene fiebre, que es un niño, que es una persona que podemos trasladar tras, a un centro de salud, eh, estamos utilizando ese número de teléfono para precisamente dar un aviso de una posible catástrofe, una posible... Pues eso, situación muchísimo, muchísimo más, más grave. imperioso y más grave. Efectivamente. Eh, ¿Cómo funciona? Esto es un equipo, por pues lo que está diciendo, multidisciplinar, ¿no? Que toman eh, mano, se abre camino a unas determinadas, a la policía, a bomberos y a todo. Eh, ¿El coordinador eh, cómo realiza la posibilidad de que se lleve a cabo esa coordinación de, de, al ser pluridisciplinar de, de la asistencia? Pues, pues a ver, existen unos formularios y, digamos, está un, todo un poco protocolizado y en función de los datos que se van recibiendo, pues eh, se remite esa llamada a cada uno de los profesionales que sean necesarios. Uh -huh. En cuanto a, al tema sanitario, pues, pues eso, a priori se, man, se remite esa llamada a, a una enfermera y eh, en caso de considerarse oportuno o necesario, pues se remite también a un médico. Eh, viene a ser pues lo que hemos comentado antes no nuestra primera llamada pasa a un filtro de un teleoperador que tiene un protocolo y en función de eso remite la llamada en, mm. en abanico a lo que a los a los medios que hagan falta eso siempre está centrado en un determinado puesto verdad es un, es, es, es un mismo espacio físico sí. que eso, eso es también muy importante es mm. un mismo espacio físico que comparten todos Por, eh, es como si fuera un loft un, una nave uh -huh. donde están, por un lado, los teleoperadores, en un puesto medio, en una situación media, está eh, Guardia Civil, Policía, mm, Bomberos y, y luego, a continuación, están eh, el tema sanitario, uh -huh. Enfermería, Médicos y <coughs> ORS, que son ayudantes. Eh, ¿Quiénes son los que forman el equipo y qué tipo de el equipo de asistencia del 112 desde el punto de vista médico? Siempre hablamos en este programa de cuestiones médicas. ¿Y qué formación deben de tener para ejercitar esa función? Pues como comentabas antes, hay distintos, di, distintos, distintas posibilidades de asistencia. Eh, en este caso, pues lo que me comentas es el tema de UBI móvil, en una UBI móvil. Eh, va a estar compuesta siempre por un médico, un enfermero y dos técnicos. Entonces, eh, todos ellos son profesionales que están formados para la emergencia. De hecho, tanto el conductor como el técnico, eh, eh, digamos, eh, las dos personas que no son sanitarios puros directos. y duros, directos, tienen una formación que es técnico sanitario, que desde hace ya unos años es obligatoria. Es decir, eh, el conductor no es un pisapedales, el conductor es un técnico sanitario. Ajá. Y luego, por otro lado, tenemos eh, el enfermero y el médico que, a día de hoy, en, en nuestro servicio del 112, eh, tienen una formación específica, bien máster, cursos de expertos, formación concreta para la urgencia y emergencia. Entonces, la forma, por, eh, En el caso de asistencia con Ubimobile, lo que llamamos soporte, ¿no? Eh, Ubi móvil, Ubi móvil. So ¿Por qué? Eh, Bueno, soporte vital avanzado. Exacto, soporte Correcto. vital avanzado, no ambulancia siempre. Sí. Siempre va acompañado un médico, de un ATS y dos auxiliares, por decir así, persona auxiliar que te pueda auxiliar así. en el momento. Eh, ¿Qué tipo de trabajo es el que realizáis cuando se os llama una emergencia? Dependiendo de las características, ¿qué tipo de trabajo es el que podéis realizar in situ? Uh -huh. Pues a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es estabilizar a la persona, eh, garantizar sus signos vitales, garantizar su vida. Te estás refiriendo a que respire, Correcto. a que el corazón funcione uh -huh. y que esté vivo. Efectivamente. Y entonces eh, eso es en lo que se fundamenta nuestra labor. Hay ocasiones en las que, pues bueno, tenemos que tomar, llevar a cabo más medidas y realizar más actividades, y tenemos otras situaciones, pues que lo que de lo que se tratan es de mantener lo que ya tenemos. Es decir, hay veces que tenemos que ser eh, mucho más agresivos y tomar parte en la situación, y otras veces, pues tenemos que ser menos, pero mm, bueno, pues mm, aportar el tratamiento necesario. Depende de lo que nos encontremos. Podemos encontrarnos un infarto sí. podemos encontrarnos un accidente de tráfico podemos encontrarnos un abuelito que se ha tropezado porque a veces se da la circunstancia pues, pues bueno sí me, bueno eh, yo te iba a hacer una pregunta porque yo creo que la gente es curiosa en este sentido y le interesa saber cuál es lo más frecuente qué es lo que qué es lo que se da con más mayor facilidad que precise una atención de por parte del 112 en tu experiencia eh. Madre mía. <laughs> pues es que realmente estadísticamente y además en mi experiencia personal tampoco te puedo concretar porque es muy versátil y depende muchísimo. Del día. Siempre existe el concepto de que puede ser infarto, ¿no? El infarto, sí, es, siempre eh, porque a ahí... ser lo más peligroso, lo más rápido, lo más lo que precisa una necesidad imperiosa de, at de atención, ¿no? Eh, pues hay situaciones. Es como todo. Es que cada situación depende y cada situación es. Eso en los accidentes de tráfico. Sí. Creo yo que también sí, sí. debe de ser lo más. Eh, e imperioso de resolver, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero hay como bien has dicho en los accidentes de tráfico siempre se ven implicado varias eh, disciplinas, es decir, a veces los bomberos y el sí. servicio médico para desencarcelar a determinados... O sea que eso está muy bien centrado por parte del servicio, como has dicho, del 112, que dependiendo de las posibilidades que pueda ejecutar desde el punto de vista de servicio médico inclusive, pues ya se pone en movimiento todo el cuadro de disciplinas generales para cubrirlo. Eh, eh, tenemos una cosa muy interesante, que sabemos que efectivamente eh, muchos son los llamados y poco los elegidos, eso siempre es así, Estaba referido, no te asustes, esto referido, no es que te vayan a cambiar de sitio, <laughs> no, pero, 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 <laughs> pero siempre, eh, vuelvo a decir que la exigencia por parte de uno siempre es de que yo llegue primero, yo tengo más necesidad, Siempre, como norma general. Esto lo quiero decir porque cuando has dado la visión del punto de vista de atender a la tarjeta sanitaria para recurrir al servicio en su momento, bien en un centro de salud o hospitalaria, siendo que tú tengas libertad, ¿cómo se les puede concienciar a, a ese usuario que exige la rapidez y la eficacia? Con la pequeña cantidad de gente que puede dar esa prestación? Esa es mi pregunta. Pues se me ocurre, se me ocurre una cosa muy importante. Uh -huh. en, el, en el momento en que nosotros llamamos al centro de salud, eh, la persona que nos va a atender, primero, existen muchas posibilidades de que nos conozca, claro. porque ya nos ha tratado. Eh, si no es así, tiene acceso a nuestra historia clínica, porque está en un centro, uh -huh. en un sitio físico, y se puede meter en un ordenador. Con lo cual, siempre mmm, va a tener mucha más información y mucha más opción de tratamiento que lo que es el 112. Nosotros estamos llamando en, a un número de teléfono que es un centro coordinador de Castilla-La Mancha. No nos olvidemos. Es ¿De toda? De toda Castilla-La Mancha. Que tenemos la suerte o la circunstancia de que se encuentra en Toledo, pero que es de toda Castilla-La Mancha. Uh -huh. Efectivamente, es lo que te digo yo, que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, yo creo que, que tenemos que ser conscientes de que cuando de lo que se trata es de una fiebre, de una situación que se agudiza, una situación habitual que se agudiza, o de algo que ya nos ha ocurrido en otras ocasiones. Estoy hablando, por ejemplo, pues de nuestros abuelos, de, de, de la gente que tenemos en nuestro entorno, que ya alguna vez se ha encontrado malita, pues eh, siempre va a ser mucho más productivo llamar al centro de salud, a ese número que está en la tarjeta sanitaria por la parte de atrás, que al 112. ¿Qué es más rápido marcar el 112? Evidentemente sí, pero de cara a una asistencia no va a ser más rápido. Nunca. Ni, ni más eficaz. Ni más eficaz, nunca. De hecho, quizá nos van a coger antes el teléfono en el centro de salud que en el 112. Porque el 112, insisto, está recibiendo llamadas de toda Castilla-La Mancha. Claro, nuestro claro. centro de salud recibe, de, o sea, la atención continuada de urgencias de nuestro centro de salud recibe las llamadas de, de su área, de, su, de área su área básica de salud. Entonces, pues bueno. Que, que evidentemente, pues lo que hablamos, si se trata de un tráfico, de algo donde no podemos dar una dirección física eh, de algo que es de vida o muerte, evidentemente, eso es el 112, porque ya implica a más profesionales. Pero cuando estamos en casa y tenemos una situación de salud, un problema de salud en casa, lo suyo es llamar al centro de salud. Muy interesante ¿eh? este dato, porque efectivamente estás hablando de actitud y eficacia, y por pues, eso es mucho más eficaz mirar tu historia clínica, el que tiene acceso directo, que la persona que no sabe quién es y que no sabe lo que se va a encontrar en concreto. Físicamente lo verá allí, y puede ser que la atención vaya preparada en ese sentido o no vaya preparado como para resolverlo en ese momento. Eh, bueno, Almodena, ha sido un placer. Si el tiempo en, aquí en el esta consulta se pasa muy rápido, pasa el tiempo que no te enteras. Sí. Creo que efectivamente creo que como conocedora de los sistemas de resucitación, es decir, de las emergencias, las situaciones de emergencias, la asistencia por parte de los primeros auxilios, por parte del médico, creo que es un tema muy interesante que pudiéramos tocar para divulgación. ¿Te parece muy bien que hablemos el próximo día de las urgencias desde el punto de vista médico de la primera Atención, la resucitación por parte del desfibrilador y todas esas atenciones para que la gente tenga claro qué actitudes se toman y cómo se, se determinan los tratamientos. Mm, ¿Te vale. parece? Me parece? Pues si vale. te parece lo dejamos para el próximo día y hablamos. Muchas gracias, Ramona, por acompañarme. Muchas gracias, Ramona. Gracias.